En los años 60, el pionero de la radio y uno de los fundadores de la televisión, Emilio Azcárraga Vidaurreta, se hacía responsable de la disminución de cantinas y pulquerías. El trabajador sudado que viene de su fábrica, enojado porque gana poco, antiguamente iba a dar las cantinas, a jugar billar, a jugar dominó, ¿verdad? Se tomaba cuatro copas y luego se descarrilaba el desgraciado una o dos veces a la semana. Todos nosotros somos responsables de haber reducido el número de cantinas y pulquerías en México. 20 años había 1,5 millones de habitantes aquí. Tenía más pulquerías y cantinas que hoy, que tenemos 5,5 millones de habitantes. Eso ha pasado por la televisión. Las razones que ayudaron a disminuir el número de pulquerías en la Ciudad de México en los años 60 bien podrían remontarse hasta 1884 en Alemania, cuando un joven de 24 años, Paul Nikoff, realizaba las primeras pruebas de transmisión de una imagen fija por medios electrónicos, con su famoso disco de Nikoff. 30 años después, en 1925, el ingeniero escocés John Logie Baird realizaba experimentos en una buhardilla londinense. Apenas puede creerse, pero su primer equipo lo construyó con cajas de galletas, pedazos de cartón, listones de madera, unos lentes prismáticos, el motor de una motocicleta y una lámpara proyectora dentro de una caja de té. Oiga usted, ¿y va a ver telenovelas? Nuevos canales, el 13 y el 8. Tenía que ser el Chavo del 8. Bueno, Chavo, ¿tú por qué? ¿Cuánta guerra con los programas? El Canal 8, Televisión Independiente de México, ocupaba las instalaciones de lo que habían sido los estudios de cine San Angelín, que contaban con los mayores avances técnicos, incluido un pueblo de cartón donde se grababan telenovelas, algunas con temáticas históricas como el Ruiseñor Mexicano sobre la vida de la cantante Ángela Peralta. Y domingos espectaculares con Raúl Velasco. Aún hay más. El Canal 13, inaugurado en septiembre de 1968, instaló su antena en la Torre Latinoamericana y en sus estudios aledaños desarrolló una programación modesta pero exitosa a base de programas de concurso y un cineclub televisivo con películas mexicanas y norteamericanas. En 1972, el gobierno presionó para adquirir por medio de Somex las acciones de la empresa como punta de lanza de su proyecto de medios de comunicación estatal. El primer mandatario de nuestro país inauguró las instalaciones y estudios del Canal 13 de televisión. Por primera vez en 25 años, el Estado participa directamente en la televisión nacional. El Estado solo pide a los medios de difusión responsabilidad y reflexión, manteniendo siempre una actitud de respeto a la libertad de expresión, dijo Echeverría. En 1972, muere Emilio Azcárraga Vidaurreta. Ese mismo año, el Canal 8 se incorporó a Telesistema Mexicano, que al poco tiempo dieron un paso más con el uso formal de las transmisiones por satélite. El grupo de canales integraba una nueva empresa, Televisa, televisión vía satélite, y al mando quedó Emilio Azcárraga Vilmo, la segunda generación de empresarios de televisión. Esta empresa ha logrado suplir el vacío de estrellas que la caída de la producción nacional de cine inició en los 60s, y su impacto se extiende incluso a países donde no se habla español. Hello, Mariana. Shall we go? Yes. I'll just say bye to Uncle Alberto. El panorama de la televisión durante la década de los 70 y 80 quedó dividido entre la televisión comercial original, Televisa, y sus filiales como Cablevisión y la televisión comercial de Estado, que con el desaparecido Instituto Mexicano de Televisión controlaba los canales 13 y 7 en red nacional, y el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, que seguía transmitiendo como única estación cultural hasta 1992, en que el Estado abrió un nuevo canal, también de carácter cultural, el 22, subvencionado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Ese mismo año, el gobierno salinista puso en venta el sistema de televisión encabezado por el Canal 13, terminando así el experimento de una televisión gubernamental con aspiraciones de competir con la privada. La nueva empresa, Televisión Azteca, cuenta con los mismos canales 13 y 7 en red nacional y con una programación centrada en el entretenimiento y la información. La década de los 90 se rige así bajo el signo de la competencia real entre empresas privadas de televisión. Actualmente, la oferta es aún más amplia con la incorporación del Canal 40 y con las tecnologías del satélite directo al hogar, en donde compiten Multivisión y Televisa, la cual se encuentra encabezada por su tercera generación de empresarios de la comunicación. Y distribución de entretenimiento e información en español. El conjunto de empresas que conforman la televisión mexicana se dirigen a un país que exige a sus instituciones un nuevo trato y a sus medios una nueva responsabilidad. En un mundo nuevo, político, social y de real competencia entre los medios, ahora la sociedad reclama, opina, influye. Hace más de medio siglo se inició con tropiezos la aventura de la televisión en México. Hoy, con el dominio tecnológico, se encuentra lista para enfrentar el nuevo siglo. Refrendando así un invento nacional que llegó hasta el lejano planeta Júpiter. En 1979, cuando la NASA decidió equipar a la nave no tripulada Voyager 1 con una tecnología que registrara las coloridas franjas del planeta con la máxima fidelidad posible. Esa tecnología fue el sistema bicolor simplificado que el ingeniero Guillermo González Camarena dejó como un legado a México y al mundo.